y plazas vendidas a particulares para completar el avión y tripulantes, despega de Carrasco, República Argentina del Uruguay, el jueves 12 de octubre de 1972, en hora de la mañana. Nos esperan 12 horas de marcha intensa, con un vadeo de río cargadito seguramente, vamos a ver. No te sueltes, Marina. Apoyá bien los pies. Muy bien, ¿no? No, vamos, vamos, fuerza, fuerza. Apoyá bien los pies. No te vayas vos, Franco. Ya está. Bien el equipo, vamos. Falta poco, un gran esfuerzo. Estamos a pocos metros de nivel, diría 100 metros, así que vamos a llegar. Estamos muy cerca del lugar.
Este es el lugar que me gusta ver. Estamos ahí nomás. Llegamos, el Valle de las Lágrimas con ustedes. Acá, en ese lugar, estuvieron haciendo supervivencia 72 días. Y el grupo que viene... ¡Festeje, chicos! ¡Llegamos, carajo! ¡Llegamos! Pasado final de la expedición, para el recuerdo entonces, el saludo a cada uno, para finalizar este video. Lean, ¿qué te pareció la expedición? Bueno, muy buena, como siempre. Ya hace 3 años la había hecho esta expedición y prometí volver con mi hijo y bueno, y acá cumpliendo mi sueño. Maestro. Bueno, la verdad que la expedición muy buena. Me gustó mucho el grupo, gracias por acompañarme a todos. Y me gustó mucho hacerla con mi papá, o sea, solo no me hubiera gustado más hacerla con mi papá que solo. Y fue muy linda, y gracias a todos por acompañarme en esta expedición. Bueno, muchas gracias. Liga. Dice, bueno, de nuevo acá, me encantó, parecido pero diferente, hacer la montaña, muy lindo, gracias. Bueno, gracias. Bueno, de vuelta también, junto con el equipo Alfa, vinimos de nuevo después de 3 años. Esta vez fue más exigente. Y igual lo más importante es que siempre es nuevo y
y siempre volvés crecido físicamente, mentalmente y espiritualmente. Creo que eso es lo más valioso. Así que gracias. Benito, las palabras finales para bueno, el inicio. Muy contento de haber compartido con ustedes y la verdad que lo disfruté y bueno, espero que la hayan pasado lindo. Marquito, ¿cómo va? Bueno, muy contento por haber terminado la expedición, haber festejado el cumpleaños de 63 de mi padre en el avión, así que muy contento, muchas gracias por todo, a todo el equipo. La dama, la badeadora. Bueno, nada, todo re lindo, hermoso y gracias por todo a ustedes, a los Tibaldi sobre todo, que salvaron mi vida. Un placer haber compartido esta expedición, haber conocido gente maravillosa y se ha formado un buen equipo. Buenísimo. Hola, Guille. Me gustó mucho la expedición y bueno, estoy contento por haber terminado y bueno, será hasta la próxima. Buenísimo. Gracias, chicos.